Un examen realmente interesante frente a los mexicanos, pero Brasil, que tiene muy buenos jugadores, aquí con Felipe Coutinho, el jugador del Liverpool, el volante creativo, resolviendo. Todos pensaban seguramente, incluso el mismo arquero Corona, que iba a enviar la pelota hacia atrás para el pase de la muerte, pero resulta que resolvió muy bien, un jugador lleno de talento, lleno de calidad, lleno de magia. Lo que pasa es que necesita más capacidad para visualizarse seguramente en Brasil. Y la segunda anotación por intermedio de Diego Tardelli, el jugador del Atlético Mineiro. A los 27 y a los 36, los goles de Brasil, el equipo de Dunga. El miércoles será el último partido amistoso frente al conjunto de Honduras antes de Copa América, el estreno frente a Perú. En este partido estuvo el señor Ricardo Gareca, el orientador del conjunto peruano, ya que tiene que ver justamente con el primer duelo en justamente la Copa América. Faltó Neymar, por supuesto.